programa de nuestro programa favorito de la oración de la novena hora. Hoy es un día muy especial, hoy es miércoles 8 de abril y al mismo tiempo hoy es el primer día de Pesaj. A partir de hoy, por 8 días, todo el pueblo judío, toda la comunidad judía está recordando la liberación de Egipto, la salida de Egipto. Nosotros conocemos la historia después de haber pasado por las 10 plagas, después de haber sufrido primero de esclavos, después por más de 400 años y después la liberación de las plagas y ahora la liberación. Todo comenzó en esa noche del Seder, en la noche donde pasa de largo el ángel de la muerte. ¿Se acuerdan que hay unos textos muy hermosos en Éxodo 12 en adelante donde el Señor les explica detalladamente cómo quiere que hagan para recordar ese día tan, tan especial, donde dice, y los hijos le preguntarán, ¿por qué? ¿Qué significa esta ceremonia? Y le responden, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque el Señor pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Y así, en la medianoche después que todos hicieron exactamente lo que Dios les pidió, pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de los primeros hijos varones de todas las casas egipcias. Conocemos la historia, pero hay algo que quiero que veas que es muy importante en todo esto. Dios da instrucciones específicas. Da instrucciones específicas y el que no las cumplía estaba expuesto a la muerte también. Me hace acordar un poquito a nosotros. Dios nos da en su palabra explicaciones específicas, órdenes específicas, cómo quiere que hagamos las cosas. Exactamente así y así y así y así. En el caso de los israelitas fue, busquen un cordero que no tenga falla. Si no tienes dinero, no tienes suficiente dinero para comprar uno, júntense entre varios. Úsenlo, prepárenlo, usen la sangre para ponerlo en los linteles de las puertas. Es toda una historia específica de lo que tenían que hacer de manera exacta para que el ángel de la muerte pasara de largo. ¿Será que Dios hoy trabaja de una manera diferente? Yo no lo creo. Yo creo que Dios también está viendo que nosotros cumplamos exactamente con lo que Él nos dice. Si Él dijo que ese tiempo de coronavirus es un tiempo de buscarlo, de orar, de estar en su presencia, ¿qué haces tú viendo videos? ¿Qué haces tú jugando con tus juegos? ¿Qué haces tú durmiéndote todo el día, en lugar de aprovechar ese tiempo para poder encontrarlo? Porque la Biblia dice, si ustedes me buscan, me van a encontrar. Y en Salmo 91, que hemos citado tantas veces, dice lo mismo, que si nos escondemos en su sombra, cerca de él, estamos seguros. Entonces, los israelitas estaban seguros, obviamente, por la sangre que pusieron en los linteles. Pero hay toda una serie de instrucciones, si quieres, véalo bien, 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 para que puedas ver que realmente la cuestión no es sencilla, la cuestión no es simple, la cuestión no es una cosa sino más, sino Dios tiene instrucciones muy, muy claras cómo tenemos que hacer las cosas y cómo los israelitas tenían que hacer las cosas para sobrevivir, para que el ángel de la muerte pase de largo. No podemos inventar un evangelio propio, no podemos inventar cómo nos gustaría a nosotros, porque Dios no juega con ese tema. Él está diciendo, yo quiero que ustedes lo hagan de tal manera y de tal manera, exactamente de tal manera. Así que vamos a tomarnos un tiempo para realmente revisar cómo estamos, porque estamos antes de la noche de Seder, y estamos por entrar también en lo que para nosotros es muy importante, aparte de Viernes Santo y del Domingo de Gloria. Y vale lo mismo, Dios está dando instrucciones claras. Somos muy vagos en eso, somos muy borrosos en eso, pero Dios está diciendo, yo lo quiero dar de tal manera, de tal manera, de tal manera y de tal manera. Y no hay mucho, mucho espacio para interpretación, porque Dios está muy claro. Entonces, ¿qué te parece? Que te tomas un momento para pensar en todo lo que Dios te dijo en este año, hasta ahora, lo que Dios te dijo que hagas. Y revisa si lo hiciste exactamente la manera que Él te lo dijo. Estamos hablando mucho de eso en los últimos tiempos, de que obediencia no es así nomás. Obediencia es hacer las cosas exactamente como Dios los dijo. Fíjense de lo que pasó con Saúl.
Dios le dijo que mate a todos los amareos, que, perdón, a todos los amalequitas, que los mate a todos, de arriba para abajo, a todos sus animales y todo eso. ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo que a él le parecía y terminó perdiendo todo lo que Dios le quiso dar. Entonces, yo te animo que no dejes pasar ese tiempo. Hacé exactamente lo que Dios te pidió que hagas. Recuerda, hace memoria, ¿qué te dijo? Para que puedas hacer lo que Él te pidió. Nos vemos esta noche. Si tú quieres, vamos a transmitir la ceremonia del Seder desde acá, desde mi casa. Pero lo puedes hacer también en tu casa. En esto, probablemente hoy ya te ha llegado, si no te va a llegar en cualquier momento, una pequeña guía, cómo lo puedes hacer. Pero es importante que tú te tomes un tiempo hoy. Es una noche especial. Como dicen los hijos, los chicos judíos, papá, porque esa noche es especial. Porque en esta noche nos acordamos que Dios nos sacó de la esclavitud. Señor, te doy gracias por esta noche especial, por esta tarde especial. Bendigo a cada uno que está viendo el programa y declaro, Señor, que este día, esta noche, es especial. Amén. Is hardened, the Hebrews are here to stay. Pharaoh, what animals running loose? Soon you wish you'd never been born at all. I see cattle dying, clouds of locusts swarming. Fire nice! Plague of hail is coming. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Days of darkness. Days of darkness. Days of darkness. Days of darkness. We cannot see, we cannot move. Condemn this war crying fiasco. Listen here, Pharaoh, let my people go. Who is God? No! We will not let you go. Let us go! Who is God? We will not let you go. Let us go! Who is God? We will not let you go. Let us go! Will not let you go. Let us go! Never let you go. Let us go. Angel of death has now taken off his throne. Moses, will you take us out to the desert to die? Jump in the water and watch that cop out by a the Torah. Time to get the Torah and be free.